¿Te parece que está bueno que se haya ido Feletti? No, me parece que se necesita homogeneidad política, homogeneidad técnica, y lo que buscaron con este cambio es eso. Pero le sacaste peso político también a la Secretaría. No, no, no necesariamente, me parece... Este chico, la verdad, no lo conozco, pero digamos, no tiene el peso político que tenía Feletti. Bueno. ¿No? ¿Decidimos o no? Me parece que es entrar en un terreno que es irrelevante para mí. Pero la Secretaría de Comercio, ¿qué rol te gustaría verla? A mí no me gustaría más ver una Secretaría de Comercio apretadora, como en otras épocas. Pero ahora era otra cosa. ¿No? Bueno, me parece que la disputa distributiva tiene 70 años en la Argentina. Detrás de la pelea contra la inflación hubo golpes de Estado, hubo un genocidio. La pelea contra la inflación es la pelea por la distribución de la renta y la riqueza nacional. Habrá que ver si en este momento de la historia de los argentinos, a 70 años vista, somos capaces de hacerlo sentándonos en una mesa, dialogando. El presidente de la República es un extremista del diálogo y la moderación, muchos lo criticamos por eso, pero creo que en este momento de altísimo voltaje político es una enorme cualidad que él tiene. Me alegra mucho, Faltaría Pablo... Faltaría un diálogo nomás. No, ojalá que se dé. ¿No? Y yo creo que... Acá hasta Santoro está de acuerdo conmigo. Yo creo que se va a dar. Ahora, ¿sabés qué? Yo hace 2 horas escuché en esta casa a un gran economista, analista de la economía argentina, Alfredo Zayat, que tiene una visión muy parecida a la mía. Cuando en agosto la inflación esté en el 3%, muchas cosas van a cambiar. Faltan va a cambiar meses. La interanual, va a cambiar el sistema distributivo, va a haber una enorme recuperación de los salarios, una enorme recuperación salarial. Si seguimos a este ritmo de bajar 0,7% por mes, en 4 meses habremos bajado 2,8. Extraordinario. Yo compro eso, me encantaría. Vamos a ver si es una realidad, bueno, pero a mí me encantaría. A mí siempre me gusta apelar a la historia, Pablo. Dale. En la historia, Perón apeló a la ley de abastecimiento. Terminó en un golpe de Estado. Permanentemente, cada vez que se aplicó sanciones duras, la cosa terminó mal. No, yo dije habría que ver, si Juntos por el Cambio, el Frente de Todos, no somos capaces los argentinos, en favor de nuestro pueblo, hacer un acuerdo para intentar desacoplar los precios internacionales que favorecen a unos pocos. Perdón. Y los precios locales... Bueno, es lo que intentó Feletti con el enorme mayoría de nuestro pueblo. Pero eso es lo que intentó Feletti. Un acuerdo. Eso es lo que intentó Feletti con el fideicomiso del trigo. Porque si no parece que todo se tiene que hacer en nuestro país a patada en el culo. Y yo no quiero que sea así. Yo creo que es necesario que hagamos la perestroika del kirchnerismo y la glasnost. Vayamos para atrás y revisemos qué cosa hicimos mal. A ver, nosotros teníamos baja la inflación. Con Moreno con una 9 arriba de la mesa discutiendo con los empresarios y mintiendo los números del INDEC. Ahora tenemos a varios citados en Estados Unidos porque mintieron los números del INDEC. No quiero que las cosas sigan así. Demos la posibilidad que Alberto, por la vía del diálogo de los sectores, lleguemos a un acuerdo. Y yo no digo que nosotros nos lavemos la mano. Coincido con Yasky y coincido con Pablo Moyano que los sindicatos y los movimientos sociales tenemos que ir a apretar a los formadores de precios, hacerle marcha en las calles y decirle claramente quiénes son y señalarlo, ayudar a que el presidente haga lo que tiene que hacer. Apoyar al presidente mientras negocia con los factores de poder. Y de paso, claro, Ramil, pero ¿quién formadores no de precios, para eso? Los formadores de precios... Todos votan al Frente para el Cambio. ¿Por qué no nos dan una manito, muchachos? No, pero él no es del Frente para el Cambio. Él está, no sé con quién está con López Murphy. Con López Murphy. ¿Qué es la perestroika? Ahí, de todo. La glasnost. Macaneando con los números del INDEC. Hacer un blanqueo, ¿no? Se desarrolla.
y tiene justicia social. ¿Qué quiere revisar decir? Revisar nuestras propias políticas. Traducirle a la gente qué quiere decir con eso. Yo no reniego, para mí, el gobierno de Cristina y de Néstor, los mejores en 70 años. ¿Y qué perestroika querés hacer? No, revisar lo que hicimos. Y evidentemente el tratamiento que le dimos a la inflación fue muy malo. Por eso digo, hagamos nuestra propia perestroika. ¿Cómo manejábamos la inflación? Con Guillermo poniendo una 9 no, eso arriba de la mesa de los empresarios. A ver qué... Mintiendo los números del INDEC. Mira, ahora están citados en Estados Unidos funcionarios por mentir los números del INDEC. ¿Vos qué pensás? ¿Te ofende esto de la perestroika del kirchnerismo? No, a mí me duele, Luis. Me duele, de verdad. A mí, de verdad, te lo digo. Pero te lo digo con angustia. Golpe bajo, no. No, de verdad. Acá son cosas racionales, ¿no? Bueno, no es... Sí, bueno... ¿Sabes qué? Hay, la política no tiene mucho de sentimentales, el discurso, ¿no? El discurso es muy poderoso, el discurso emocional y el racional. A mí, yo te transmito lo que dice las bases en las que con las que yo estoy en contacto, ¿no? Bueno. Es mi verdad relativa. Les duele, Luis, te duele cierto cierta negación de nuestra propia historia de lucha popular. ¿Qué negación? O sea, esto es verdad. Es una verdad. A mí me parece... Pero no cualquiera es Es tu verdad, Luis. Acá eso está muy opinable, ¿sabés? Mira, no, hay un montón de gente que apostamos a la esperanza. ¿Y sabés una cosita? La palabra esperanza... Mira, no he conocido... presidente más maltratado en la historia argentina que Alberto Fernández. Y mirá que yo tuve 2 millones de quilombo con Alberto, ¿eh? Sí. Perdona, realmente, Luis, más que Cristina. Lo solucionaste a todos. ¿Eh? Más que Cristina. Pero mucho más. Tratado por los propios. Nosotros a Cristina la apoyábamos todos. Acá, Alberto se tiene que cuidar de las balas que le tira a la derecha, las balas que le tira a la izquierda y las balas que le tiran de atrás. Por favor, muchachos. Y ahí miren, ¿Qué van a hacer? Si en agosto finalmente, como dicen los mejores analistas económicos, la inflación está en 3%. A ver si Chousa usa diferente. ¿Cuál es el ataque que recibe Alberto? ¿Cuál es el ataque que recibe? Digo, quiero profundizar por eso, porque no me parece que sea cuestión de... Estoy preguntando a Luis. Todo el debate que dieron con el Fondo Monetario Internacional, debate trucho. ¿Eso te parece que es maltratado? Alberto firmó. ¿Cuál debate trucho? O mejor dicho, Guzmán firmó. ¿Cuál debate trucho, Luis? Los mismos acuerdos que firmó en su momento Néstor Kirchner. No son los mismos. Por lo menos algunas son los mismos acuerdos. No son los mismos, de ninguna manera. No es verdad. No mientan. Son los mismos acuerdos que firmó Néstor Kirchner. No son los mismos. Dos años antes Néstor firmó exactamente las mismas condicionalidades que firmó Guzmán. No mientan más. Miren, no he visto presidente más maltratado por los propios compañeros que Alberto. No me decís cuál es el maltrato. Y a mí tengo una costumbre, ponerme siempre del lado del más débil. Y el más débil de acá es Alberto, por eso me pongo al lado de él. ¿Cuál es el maltrato? Para bancarlo, como no sé si lo ayudás. Estoy de acuerdo. Pero sí, ¿cuál es el maltrato, Luis? Un momentito, ¿Alberto es más débil que la clase trabajadora que se está cagando de hambre? No, no se está cagando de hambre. Pregunto. No comparto eso que no hay. Ni va a explotar el monobano, ni va a pasar ninguna catástrofe. Hay déficit alimentario. Ahora vamos a ver. No, querida, ¿qué me venís? Mirá. Andaban los colectivos en el conurbano a las 5:30 de la mañana. Para, le puedo preguntar a Chousa. Hasta la cabeza de gente. 7% solo de desocupación. Un altísimo nivel de actividad económica. Un crecimiento este año que va a volver a ser altísimo. Le puedo preguntar a Chousa si el 3%... Paritaria al 60%. Para Luis. Estamos viendo dos Luis, países prometiste totalmente distinto. Dos países totalmente distintos. Para. Muchachos, pero basémonos... ¿Pero vos decís que Alberto fue más maltratado que Cristina, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Vos decís que Alberto fue más maltratado? A ver, no, pues yo se lo dije eso. Con alguien que parió un golpe contra Cristina, así que respeto. ¿Cómo? Yo paré un golpe contra Cristina y fui preso por eso. Está bien, yo te estoy preguntando. Compañera, entonces respeto. Yo no te falto el respeto. No, a Cristina la bancamos todos. Yo no te falto el respeto. Y la bancamos, ¿sabés de quién? Mirá, yo me acuerdo. Para responder tenés que responder. Yo me acuerdo cuando el dualdismo le hacía esto que la Cámpora le hace a Alberto ahora. Se lo hacía a Néstor. ¿Y sabés de qué lado estaba yo? Del lado de Néstor. Que éramos un puñadito. Cuando la Argentina no era kirchnerista, ¿eh? Cámpora, Alberto. No, querido, mucho maltrato, mucho maltrato. No me decís cuál es maltrato. El maltrato. Maltrato, prepotencia contra el presidente, destrato. ¿Qué es eso? Puede hablar Sergio Chousa. Mirá, lo llevo a debatir donde quiera. Luis,
Luis, fuiste preso por tomar una comisaría en el 2004. No, nunca. Ni bancaste a Cristina. Nunca me va, ni nada. Nunca fui condenado por tomar una comisaría. Y fuiste preso por cometer un delito. No, él fue preso, no, él fue preso por la mentira, por la mentira. Yo nunca fui condenado del memorándum con Irán, que fue una mentira total. Te lo digo yo, que yo le anuncié, mira, Luis no me deja mentir. Yo te anuncié que Bonadío, el tremendo miserable de Bonadío, te iba a meter preso injustamente. Yo te lo anuncié. Cable 1222 de la Embajada de Estados Unidos, de Wikileaks. Luis, que admitió que eran todos propios. Que tuvo la prisión y después le dieron a domicilio. No, no, eso fue después de que le dictaron una prisión preventiva injusta completamente. Luis fue preso político y fue parte, fue víctima del lawfare. Una persona que tomó una comisaría. Fue víctima del lawfare. Eso vino después. Pero fue preso por eso también. Pero no fue preso por lo de Bonadío. Fue preso por varias cosas. Si vamos a hablar de delito, hablemos. A ver, ¿por qué le podemos meter preso? ¿Sabés por qué me ocupó una comisaría? Ya uno de uno. ¿Cómo no? Por la toma no, ¿me dejás hablar? Dale. Me condenaron por haber hecho declaraciones de que íbamos a tomar una comisaría, a tres cuadras de la comisaría, no por tomar una comisaría. ¿Puedo hacer una comisaría o no la tomo? Un minuto no, le pido a los dos. Nadie tomó una comisaría. Yamil, esa es la condena periodística de la prensa hegemónica. Okay.